semáforo que pasa de rojo a verde. Se ponen en marcha las 20 máquinas habilitadas del Turismo 4000 argentino. Última fecha de la competencia. Otro campeonato al rojo vivo. Te contamos que en clasifica había sido el más rápido para esta competencia Emanuel Pérez Bravo, el Tiki. Segundo, Ricardo Subía. Tercero, Mauricio Selva. Cuarto, Héctor Miserda. Quinto, Nereo Quejeiro. Sexto lugar para Germán Pietranera. Séptimo, Juan Baba. Octavo, Newin. Noveno, Gargaglione. Dinísimo, Funcia. Más atrás, Larroque Guindani. González clasificaba. Décimo cuarto, Antonio Bartucci. El piloto de frigorífico Gorina, frigorífico Mar del Plata. El piloto de la máquina número 11 que va con la mecánica de la familia Pereiro en Suipacha. Más atrás, Faría, Betiga, Di Maio, Gobeto, La Roque y Greenwich. Estos eran los que clasificaban en estas posiciones para esta final que ya estamos compartiendo, que ya estamos viviendo en este compacto de las mejores imágenes y alternativas de lo que arrojó el cierre de campeonato del 4000 argentino. La punta viene ganando pactada esta competencia, 14 vueltas para un histórico, para un múltiple campeón de la especialidad. Me estoy refiriendo para Germán Pietranera con el Ford. Más atrás, Ricardo Subía. En tercer lugar viene Emanuel Pérez Bravo, que vienen peleando ahí palo y palo los tres, ¿eh? Qué linda carrera, cómo vienen los muchachos poniendo todo de esta forma. El campeonato queda para Emanuel Pérez Bravo, que viene en la lucha de la competencia. Más atrás, Juan Baba, Mauricio Selva, Javier Guindani, Javier Funcia el Mercedino, Gobeto, Miserda, Gargaglione. ¡Qué linda carrera! ¿Cómo vienen los muchachos poniendo todo? No regalan nada los Turismo 4000 argentino, con un año excelente para esta divisional que la está cerrando en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Mientras tanto, te voy contando que queda una fecha del TC Pista Moura, una fecha del TC Mouras en La Plata y una fecha del TC Pickup. Campeonatos al rojo vivo que se definen el 15 de diciembre de este año. De esta manera nos vamos metiendo en el desarrollo de la competencia. Se va rápidamente a la zona de boxes. Antonio Bartucci rompe el neumático delantero derecho, no va más para el Mar Platense. El piloto que no tuvo la suerte necesaria para esta segunda final, el de Mar del Plata, el que lleva la mecánica de la familia Pereiro, el de frigorífico Gorina, frigorífico Mar del Plata. Tampoco tenía suerte Lucas Larroque ni Martín Betiga, que los dos se iban a la zona de boxes sin registrar paso. Pietranera viene ganando. Segundo, Ricardo Subía. Tercero, Manuel Pérez Bravo, el Tiki, que se mide la corona de campeón. Cuarto lugar para Baba. Quinto, Selva. Sexto, Guindani, el pampeano. Los seis de adelante. Se quiere prender Javier Funcia. Las diferencias entre Germán Pietranera y Ricardo Subía, el Ford y el Chevrolet, 346 milésimas. La diferencia entre el primero y Manuel Pérez Bravo, que es el campeón, un segundo, 664 milésimas. Realmente, con 33 años, Emanuel Pérez Bravo se consagra campeón de Turismo 4000 argentino. Le cede la corona a un histórico campeón de la divisional, Germán Pietranera. Javier Funcia, otro histórico de la divisional, viene en el séptimo lugar el mercedino. Y creciendo en la divisional, Javier Guindani, consolidándose Mauricio Selva y Juan Baba. ¡Qué linda carrera! ¡Cómo vienen los muchachos poniendo todo! También para destacar el buen trabajo de Jorge Gargaglione y de Ayrton Miserda, como así también el de Gonzalo González. De esta manera estamos compartiendo todo el desarrollo de la competencia del Turismo 4000 argentino, que va a arrojar como ganador a la postre a Germán Pietranera. Promedio para él, para las 14 vueltas, iban a ser de 131 kilómetros, 868 metros a la hora. El récord de vuelta iba a quedar para Pietranera, ¿eh? Mirá cómo entregaba la corona Germán en la vuelta 3, con un tiempo de 1 minuto 38 segundos, 381 milésimas, a un promedio de 156 kilómetros, 060 metros a la hora. Excluido el 105 de Quejeiro por toque al 111 de Miserda, con toda la calentura Héctor Miserda, ¿eh? Ahí estaban también definiendo el campeonato con Emanuel Pérez Bravo. Esas cosas que ocurren en las últimas competencias de cada año, donde
muchas veces el que va de banca termina siendo punto y al revés y viceversa, ¿eh? Así que viene ganando Germán Pietranera, que tras 14 vueltas a la postre iba a ser el ganador, clavaría un registro de 27 minutos 10 segundos 0.82 milésimas para ver la bandera, cuadros en primera ubicación. Lo viví, lo disfrutaste, apasionás por automovilismo de Moura, por mourastv.com.ar. De esta manera, segundo iba a quedar Ricardo Subía, 346 milésimas con el Chevrolet. Tercero con el Chevrolet de la familia Pereiro en Suipacha. Y el campeonato para Manuel Pérez Bravo, el Tiki, con una diferencia de un segundo, 664 milésimas. Cuarto, Juan Baba con el Ford. Quinto, Mauricio Selva con el Chevrolet. Sexto, Javier Guindani con el Chevrolet con preparación propia. Séptimo lugar para el Ford del Mercedino, Javier Funcia. El octavo lugar para Alejandro Gobeto, el noveno para Héctor Miserda, el décimo lugar para Jorge Gargaglione, décimo primero Gonzalo González, décimo segundo Gabriel Greenwich, todos con el total de vueltas del ganador. Ya quedaría con una vuelta menos en el décimo tercer lugar el Torino de Santiago Faría, muy bien presentado el auto, lo podías ver en la zona de boxes, el Torino de Santiago Faría, muy bien presentado en el decimotercer lugar para destacar, ¿eh? Decimocuarto Maximiliano Di Maio, decimoquinto José Luis Newin, decimosexto Federico Larroque, decimoséptimo Antonio Antonio Bartucci, decimoctavo Larroque y decimonoveno Betiga. De esta manera nos vamos metiendo en la última vuelta de carrera, últimos 4.265 metros de cuerda, íbamos por el largo con chicana que era 4.265 metros de cuerda. Ya lo tenemos a Germán Pietranera en la contrarrecta, segundo Subía, tercero Pérez Bravo que es el campeón. Negocian los tres autos la zona de la cabecera que los deposita en la recta principal. Ya los tenemos sobre la recta principal. Va a caer la bandera cuadros. Va a ganar Germán Pietranera. Va a ganar. Ganó. Triunfo para el Ford, el actual campeón de la especialidad, que entrega la corona a Emanuel Pérez Bravo con el Chevrolet. Segundo lugar para Ricardo Subía con el Chevrolet. Tercer escalón del podio para el actual campeón, el que se empieza a medir la corona, Emanuel el Tiki Pérez Bravo. Cuarto lugar para Juan Baba. Quinto Mauricio Selva. Sexto Javier Guindani. Cierra el clasificador. Séptimo lugar para Javier Funcia. Octavo Alejandro Gobeto. Noveno Héctor Miserda. Décimo lugar para Jorge Gargaglione. Décimo primero Gonzalo González. Décimo segundo Gabriel Greenwich.
Plata, hicimos entre Orense, gente de Bahía Blanca, entre Arroyo, de Orense, de González Chávez, de Belén, todo para mí eso es un número. A ellos, gracias por el aguante, así que el Tiki, Manuel Pérez Bravo, campeón con la hinchada de Chevrolet aquí en el podio del Roberto Mucca, la Plata. Presidente de 4.000 Argentinos, y cerramos esta cobertura del cierre de año de esta categoría que se ha consolidado en el espectáculo del automovilismo argentino, el turismo 4.000 Argentinos, lo vivido, disfrutado por el turismo del Moura.